Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro en el Parque Eco Arqueológico Los Naranjos. Si vieron el video anterior, se darán cuenta que anduvimos aquí en Peña Blanca porque andábamos haciendo kayak. Y seguimos con Andrea. Hola, hola, ¿qué pasa? Y precisamente pasamos debajo de este puente. Cuando hacíamos el trayecto en el kayak, nos dimos cuenta que había un parque. Investigamos un poco y nos dimos cuenta que sí, estaba el parque ecoarqueológico aquí en Los Naranjos. El encargado de la boletería nos mostró un pequeño mapa de la ruta para hacer el senderismo, pero nosotros nos confundimos un poco porque él nos explicó muy rápido y en vez de entrar por el puente, nos fuimos derecho y terminamos perdidos, llegando casi al lago. Vale que andamos en motocicleta y pudimos regresarnos un poco rápido. Pero lo importante es que llegamos. Nos perdimos un poco, sí, y es cierto, nos perdimos. Pero aquí les dejo el mapa. Y yo lo que hice fue que al entrar, solo recorrí como unos 300 metros y al lado izquierdo van a lograr ver un puente colgante que es donde estoy ahora mismo. Esta es la ruta que voy a tomar en este video y vamos a ver porque tenemos que llegar a los montículos y a otras áreas muy pero muy interesantes en este lugar. Más adelante les vamos a comentar lo muy interesante que tiene este parque ecoarqueológico Los Naranjos. La ruta que tomaremos nosotros, primero vamos a pasar este puente colgante. Y saben que hay algo muy curioso, hay candados así alrededor del puente, como este que dice te amo, tiene las iniciales de las personas, así como el puente en París, en el que está repleto de candados donde las personas, según ellos la tradición, sellan su amor o dejan este icono como referencia en ese puente allá en París. Igual aquí ya han empezado con esa tradición en ese lugar. En esta área se escucha una gran variedad de animales, insectos y aves haciendo su cantar, su sonido muy peculiar, y esto es así durante todo el recorrido del senderismo. Según nuestro mapa, hay tres zonas muy marcadas, o sea, tres senderos que están muy delimitados como en esta manera. Dice sendero que este lleva a la zona arqueológica. Por esta parte tenemos el puente sobre los polines. Todo está muy claro, como ven, hay flechas en todo el lugar, no hay manera de cómo perderse. El primer recorrido que vamos a tomar ahorita va a ser el sendero que nos lleva hacia la zona arqueológica. Se dice que data desde los 800 antes de Cristo. Algunas consideraciones que deben de tener a la hora de venir al parque son, número uno, andar un gorrito, si les hace daño el sol, ¿verdad? Como a mí, que me irrita bastante. Y número dos, usar bloqueador. Número tres, también tienen que andar repelente porque hay muchos mosquitos. Hay partes durante el sendero que se encuentra así, descubierto, ven. Entonces por eso hay más cantidad de luz, entonces tiende a sofocarte un poco más. Pero hay zonas como esta, en la que los árboles de hoja ancha cubren gran totalidad del sendero y simplemente es más cómodo hacer la trayectoria por ahí. Lo que se puede ver ahora mismo es la estructura número 4, así llamada. Es una de las más complejas del sitio. Y también lo que destaca mucho es la rampa que tiene acceso, que está cubierta por cantos rodados. Se cree mucho que por la posición donde se encuentra aquí en el parque, esta estructura o este montículo era una de las más importantes, porque era como una sede cívica de alguna familia muy pero muy importante en su momento. Y era aquí mismo donde se depositaban las ofrendas al venir a este lugar. Toda esta área es uno de los 7 montículos que se encuentran aquí en el Parque Los Naranjos. Probablemente fuera de Copán, Los Naranjos es el sitio arqueológico más importante del país y uno de los más antiguos, que su fecha data desde los años 800 antes de Cristo. No se sabe con exactitud quiénes fueron los primeros pobladores de este lugar, pero los investigadores creen fuertemente que pudieron haber sido los lencas. Bueno, siguiendo el sendero se encuentra esta estructura atrás mío. Funciona específicamente si te gusta o eres amante de la observación de aves. Se dice que desde arriba tienes la posibilidad de ver una de las 350 especies que hay en el lago de Yohoa. Sus gradas están orientadas en forma como de caracol. Tiene como 4 niveles para poder llegar a lo que es la cima del lugar. Si usted visita el Parque Los Naranjos, por favor no haga esto. Si lo que quiere es llevarse un recuerdo bonito, puede tomarse una fotografía o tomar un pequeño video, porque manchar las paredes de este lugar opacan la belleza y dan mal ejemplo a las personas que nos visitan del extranjero.
Algunos hoyos en la tierra que logran ver atrás mío se les denomina como huacas. Las personas enterraban algunas piezas en esos lugares. Entonces, los huaqueros se dedicaban a esto, la perforación de estos lugares, y hacían estos huecos en búsqueda de objetos. Algunos de ellos sí fueron extraídos de este lugar, pero debido a la poca información de ellos, simplemente se perdieron. Muchos de ellos eran de cerámica, pero los huaqueros creían fuertemente que ellos iban a extraer objetos de oro o materiales muy preciados. El lugar está muy bien acondicionado. Hay cafetería, también hay un museo, hay baños. Aproximadamente el recorrido por todo el sendero dura una hora 45 minutos. El letrero decía que esta zona de aquí es inundable. Me imagino que cuando llueve mucho, el nivel del agua Yohoa tiende a subir, obviamente. Entonces, esta parte de aquí se hace un humedal. Entonces, esta zona tiende a ser inundable y por eso es que se ha creado este puente. Pero también creo que se vería mucho mejor ya tipo 5 de la tarde, porque ahora mismo, como ven, hay mucho sol. Y aquí no hay bosques que lo cubran a uno. Acabo de venir de allá. Estaba un poco confundido. Creo que esta zona es donde se logra ver el avistamiento de las aves, porque hay mucho, mucho árbol alto y creo, tiendo a creer que hay mucho nido también. Hemos recorrido bastante, mucho, mucho en este puente, pero me gusta mucho, una, porque es muy fresco. Estamos muy cerca del lago, se aprecia de una manera muy, pero muy hermosa. También hay bastante brisa, eso es lo bueno porque refresca. Y aparte de eso, la vistada es hermosísima. Ahí se encuentra gran parte del lago de Yohoa. Entonces, eso termina hasta allá, por donde va Andrea, y sigue. Bueno, creo que son como miradores nada más, porque para este lado de la derecha tenemos que ir para regresar algún puente o a la salida. Creo que por este lado se encuentra la salida. Al finalizar este trayecto sobre este puente sobre Polines, esta área es como un área de descanso. Bueno, allá ven a Andrea descansando también porque ha caminado bastante y está muy, muy fresco. Me encanta este lugar. También tiene letreros, claro, no olvidarlo, que no hay que rayar ni manchar la madera. Y también tiene esta especificación que dice puente sobre Polines 786 metros. Esta es la distancia total de este puente, si no me equivoco. Ahí está el lago. Ahorita no se aprecia como que muy claro debido a la gran humedad que hay. La parte más importante aquí es que se puede descansar después de haber dado ese gran recorrido en ese puente. Algo que me he dado cuenta que es muy interesante es que alrededor de los polines de este puente hay muchos comedores, creo que de aves. Hay nueces, se miran nueces como cacahuates y hay arroz. No sé específicamente si se lo dejan a un ave o algún animal. Lo que sí sé y lo que sí estoy seguro es que alguien se alimenta de eso, y el que se beneficia está muy agradecido porque le han dejado comida ahí. De haber pasado de un puente sobre Polines casi descubierto de vegetación, ahora hemos entrado a un sendero de aproximadamente 800 metros, pero cubierto de vegetación. Ya llevamos como unos 400 metros. Lo bueno que les digo es que está todo señalizado. Entonces difícilmente se va a perder uno. Y si allá sufrimos un poquito de calor, ya en esta zona no. Ya aquí es más fresco. Creo que es la zona donde más he descansado, porque aquí está más fresco que en cualquier lugar donde hemos andado. Un buen detalle, una buena iniciativa de parte de los cuidadores del lugar es que no han cortado los árboles, ni siquiera un poco. Han sabido cuidar la estructura de los árboles durante todo este sendero. No solo este. O sea, no destruyeron la zona para crear algo bonito, sino que simplemente ellos se adaptaron a lo bonito del lugar y crearon este sendero, permitiendo así conservar lo hermoso del lugar y poder también crear un espacio bonito para los visitantes. El parque está abierto los 365 días del año, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y después de 1.2 kilómetros de sendero, he llegado. Y esta es la entrada al museo. Esta es como la entrada, aunque para nosotros fue el final, pero para uno es la entrada. Y si alguien tiene la duda o el interés de saber qué es lo que hay en el museo, bueno, aquí están, son piedras. En sí son objetos que se han encontrado en los principales sitios arqueológicos de aquí.
También se cuenta la historia de algunas fases y mapas que componen, como dice ahí enfrente, los grupos principales de los sitios arqueológicos del Naranjo. Y se pueden observar muchos objetos de artesanía muy, pero muy antiguos, todos tallados con formas, como ven aquí. Todos objetos artesanales que en su tiempo eran utilizados, como se dice en la historia, por los lencas. También hay uno aquí muy grande. Llegamos al final del recorrido, así que espero les haya gustado el video, lo hayan disfrutado mucho. A nosotros nos encantó. Por 60 lempiras creo que está súper bien venir aquí, pero no olviden traer su repelente, traer bastante carga en sus teléfonos para tomar buenas fotografías y no andar con mucha cosa, porque al final de todo... A mí se me perdieron los lentes. Cuando Guillermo les dijo, Andrea está descansando en una banca, yo me acosté ahí y puse los lentes sobre la madera. Y cuando ya nos veríamos, se me olvidaron los lentes. Así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. ¡Chao!